Estas imágenes dejaron claro el momento dramático que se vivió este lunes, minutos después de las 9 de la mañana en el centro de San Isidro del General. El conductor del vehículo perdió el control, subiéndose a la acera y golpeando a estas tres personas que fueron identificadas con los apellidos Venegas, Picado y Méndez. Al conductor se le realizó la prueba de aliento. Se despacha por medio de cabina de radio un accidente de tránsito. Al llegar al lugar nos encontramos un vehículo que pierde el control, se sale de la vía y desafortunadamente atropella a dos transeúntes. Al llegar al lugar practicamos la prueba de aliento, la misma roja como resultado positivo. Ahorita en espera de la dirección funcional del fiscal para ver qué se determina con el posible imputado y el vehículo. ¿Vehículo de qué sector venía, Juan? En apariencia venía sentido sur-norte. Para más claro, Palmares, San Isidro. No se sabe si era que venía ingresando o iba a ingresar al centro de población, pero sí se maneja de ahí, que perdió el control y hay un indicio de alcohol. Las personas afectadas eran dos mujeres de 37 y 40 años y un masculino de 42 años que circulaban en ese momento por la acera. Ellos fueron llevados hasta el hospital Escalante Pradilla para su atención. Donde la información que se maneja es que un vehículo se incrustó dentro del local comercial, arrollando a unos transeúntes. Cuando abordamos la escena, efectivamente tenemos tres pacientes en el lugar, con traumas varios, golpes, a nivel de principalmente de espalda, a nivel de cadera, un trauma abierto importante de uno de los muchachos en la espalda con un sangrado activo. Se controlan, se estabilizan y se trasladan en una condición amarilla, categoría amarilla, al hospital Escalante Pradilla. En la policía de tránsito hicieron el llamado para evitar comportamientos que puedan propiciar una tragedia. Muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable que otra vez el alcohol en volante se encargue de estas situaciones en carretera. El caso quedó bajo investigación para determinar la situación jurídica del conductor del vehículo.